Este jueves de cremas estoy con SkinCeuticals. Yo sé que muchísimos de los que estáis ahí detrás conocéis SkinCeuticals. Es una marca que os gusta a vosotros, me gusta a mí como dermatóloga y aparte de que tiene una gama muy amplia de venta en farmacias que me gusta también muchísimo, tiene algunos productos específicos de venta en clínicas porque los consideran que son o un poquito más potentes o que requieren el manejo del médico o del dermatólogo por si acaso la piel se irrita un poquito más. En este caso estaríamos con su retinol de 0,5 y de 1. Son retinoles que vendrían a subir la escala de su retinol de 0,3 que se vende en farmacias y que ya puede hacer un efecto un poquito más irritativo y un poquito más exfoliante. Ese efecto de irritar la piel y de exfoliar no os tiene que asustar porque es parte del beneficio. El hecho de que retiremos la capita más superficial de la piel va a hacer que la nueva piel que salga, salga con un estímulo de colágeno. Una pauta habitual, por ejemplo, si estáis utilizando un 0,3 de SkinCeuticals, sería cuando estéis terminando el producto 0,3, comprar un 0,5 y empezar a alternarlo, de tal forma que cuando terminarais el 0,3 ya continuaréis todos los días con el 0,5. De todas formas, no es raro que cuando empecemos con un producto nuevo de retinol, a lo mejor tengamos que hacer unos días de descanso para dar margen a la piel, para que no nos agobiemos si nos estamos pelando mucho, nos estamos irritando y luego volvemos a empezar de nuevo. Y más aún si estamos con un 1%. De todas formas, para poder empezar con estos productos nos tenéis que escribir a nuestro WhatsApp, decirnos que estáis interesados, os preguntaremos por las características de vuestra piel y os indicaremos la mejor forma de empezar la rutina en función de las características de vuestra piel, así que no tengáis miedo. Y un momento, porque acordaos que teníamos que responder dudas también estos jueves de cremas y había otra duda, pero creo que os la he respondido, porque era la pauta para retinol de 0,5, ¿cómo introducirla? Bueno, pues lo que os he dicho. Ah, vale. Queríais saber, las usuarias de SkinCeuticals, si usabais un retinol de 0,5, ¿qué hacíais con el resto de vuestros productos? Pues a ver, por las mañanas seguiríais haciendo lo mismo, vuestro antioxidante, vuestra crema correctora, vuestra fotoprotección, y por la noche, habitualmente, cuando usáis el retinol de 0,5, se usa como producto único, porque queremos aprovecharle al máximo. No solemos poner serum previamente para que la crema penetre 100% y consigamos el máximo efecto. Espero que os sirva este jueves de cremas y nos vemos el próximo.